ustedes, porque entiendo que algunos de ustedes tienen sesión a continuación de este espacio muy simbólico y muy significativo para reunirme con ustedes directamente a través de esta virtualidad y tener este contacto. Pero primero que nada, muy buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan en estos minutos a continuación, realmente con mucha emoción y una profunda gratitud. He querido hacer un alto en el camino ante la proximidad de lo que estamos por concluir en los próximos días o en la próxima semana y media, y que iniciamos el pasado 11 de mayo con las instalaciones de 44 comisiones regionales temáticas en todo el territorio, anunciada en conferencia de prensa virtual el 13 de mayo, donde participaron algunos de ustedes, particularmente los actores de ese momento, los facilitadores, los relatores, los coordinadores regionales, los administradores de entornos virtual y los miembros del Consejo Consultivo del Pacto Bicentenario Cerrando Brechas, que también nos acompañan en esta sesión de hoy, hoy en la tarde, ¿no? Y quiero hacer un alto en el camino porque creo que es necesario honrar, es necesario celebrar junto a ustedes lo que está por concluir en algunos días, como ya les dije, porque se marca un nuevo hito de este proceso del Pacto Bicentenario Cerrando Brechas. Y por ello he considerado oportuno iniciar este encuentro con ustedes compartiendo las palabras de la expresidenta de Chile y alta comisionada de los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet. Queridas amigas, queridos amigos de Panamá, quiero celebrar el camino que han tomado como país. Quiero celebrar que estén aprovechando el bicentenario de su independencia para ir más lejos, para mirar el mañana y construirlo. El Pacto Bicentenario Cerrando Brechas es un buen ejemplo de los aprendizajes que están haciendo muchas democracias. Ha quedado claro que ya no basta con buenas políticas públicas para asegurar bienestar y progreso. Nuestra gente pide además inclusión, pide reconocimiento, pide ser parte de cualquier avance conjunto. Lo que están haciendo en Panamá puede considerarse un ejemplo para muchas otras naciones. Es un proceso con alta participación, pero además está concebido de abajo hacia arriba, desde los ciudadanos y sus organizaciones hacia las instituciones del Estado. Tienen ustedes una gran oportunidad en sus manos. Cuando miramos el panorama global, vemos con preocupación que en muchos lugares las instituciones democráticas son cuestionadas por alejarse de las necesidades concretas de las personas. Así han surgido revueltas sociales o experimentos autoritarios. Sabemos que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Allí radica el reto actual. La democracia debe perfeccionarse, debe renovarse, debe ser capaz de reconstruir los vínculos entre sociedad y Estado. Esa es la oportunidad que ustedes tienen. Diría que es casi un privilegio. En Panamá pueden abordar los desafíos de la democracia de frente, con paz social, de manera dialogante, con argumentos y propuestas, con tiempo y sin apuros. Los aliento a que tomen esta oportunidad en sus manos, a que asuman su responsabilidad ciudadana con la democracia y el desarrollo de Panamá. Sé que no es una tarea fácil, pero es importante que sepa que en esa tarea no están solos, ni están caminando a oscuras. Cuentan con la inspiración de una lucha de siglos que ha permitido que contemos con un sistema de derechos humanos, con valores, acuerdos y experiencias internacionales que los han ido completando. Los derechos humanos ponen la dignidad de cada persona, a la convivencia pacífica, a la igualdad de género, a la valoración y respeto de las diversas identidades, al cuidado del medio ambiente, en el centro de la idea del desarrollo. No hay, pues, bienestar sin reconocimiento, respeto y promoción de los derechos humanos. Ese ha de ser el norte, pero también el compromiso que motive la participación social. Las invito a todas y todos a aprovechar las oportunidades que brinda el Pacto Bicentenario Cerrando Brechas, a expandir el horizonte mediante la mirada y el lenguaje de los derechos humanos, y a seguir vigilantes las nuevas etapas del proceso del pacto para asegurar que las voces y las propuestas de todos ustedes sean oídas y transformadas en acciones efectivas. Un gran abrazo y mi afecto para Panamá y su gente.
Bueno, muchísimas gracias, sin duda, a la señora Bachelet, y hemos expresado así nuestra gratitud hacia ella. He querido compartir este breve momento con ella y con ustedes, porque es importante escuchar esas palabras cargadas de optimismo. Es importante escuchar ese espíritu de celebración por lo que hemos sido capaces de hacer como panameños, y escucharla sin duda alguna me motiva y espero les haya motivado a cada uno de ustedes. Nos llena de mucho orgullo también, y por ello he querido tener esos minutos para compartir con ustedes en este momento en donde hemos querido hacer un alto para marcar y cerrar un hito importante en este proceso del Pacto Bicentenario. Y ustedes sin duda son parte de este proceso inédito. Y lo han sido porque en efecto esos más de 186 mil ciudadanos que hicieron sus aportes en Ágora encontraron en cada uno de ustedes unos fieles custodios y promotores de sus voces y aspiraciones, y junto a ellos ustedes van escribiendo en efecto el guión para un mejor futuro. Esa decisión de construir de abajo hacia arriba ha demostrado que una democracia participativa es posible y que ello se da en la medida en que se transfiera al ciudadano el proponer el diseño de esa hoja de ruta de futuro. Y sí, en efecto, junto a ustedes, hemos asumido juntos la responsabilidad ciudadana con la democracia y con el desarrollo de Panamá, como nos alude la señora Bachelet. Esta tercera fase, que en algunos días terminará, ha representado un gran esfuerzo, traducido en más de 40 sesiones de trabajo. Sesiones de trabajo que han sido posibles superando dificultades en términos de conectividad por las distancias en las que operan algunos actores, como ha sido el caso de los comisionados de la región oriental. Han sido sesiones que han sido posibles superando las propias brechas en algunas regiones, como en las áreas occidental y en las comarcas. Y ha sido posible porque compitiendo en tiempo con la necesidad de atender por actores institucionales territoriales la situación sanitaria y económica en sus respectivas regiones. Aún así, hemos sido testigos y orientadores de un debate de altura, de discusiones interesantes, de respeto y compromiso. Todas las propuestas han sido analizadas, honrando así la confianza depositada en cada uno de ustedes en la consideración de cada aporte depositado en la plataforma de Ágora. Y lo han hecho con un alto nivel de compromiso y entusiasmo para repensar precisamente el desarrollo del país desde la realidad de los territorios, y gracias a ellos, ninguna voz, ni la del ciudadano en la primera fase, ni de los territorios en esta fase, quedó sin ser escuchada. Hemos sido testigos también y admiramos el espíritu de civismo incuestionable. Y estamos conscientes que han dedicado muchas horas de manera voluntaria, sin cafecitos, sin coffee breaks ni almuerzo, en horarios acordados, en sesiones extraordinarias y tareas en casa para muchos de ustedes en algunas de las distintas regiones. Con sincero agradecimiento y aprecio, en nombre del Consejo Consultivo y del equipo que acompaña este proceso, agradecemos genuinamente el compromiso y entusiasmo de cada comisionado en estas 44 comisiones regionales temáticas. Ustedes representan actores claves en sus territorios. Aquí hay tomadores de decisiones locales, hay empresarios y productores, academia, partidos y una gran pluralidad de asociaciones, fundaciones y organizaciones locales. Gracias por tantas lecciones aprendidas, por ser parte de este inédito proceso y sobre todo por esa dosis de humildad que exigió el despojarse del pensamiento propio para pensar como el otro, valorarlo y comprenderlo al revisar esos miles de propuestas que ustedes recibieron en su momento. Agradezco también el derroche de talento, las buenas prácticas y el buen espíritu de todo el equipo humano alrededor de las comisiones regionales temáticas. Me refiero a los facilitadores, a los relatores, a los administradores de entorno virtual, a los observadores, a los coordinadores regionales y a todos los miembros del equipo que han acompañado hasta este momento
este gran esfuerzo, así como a todos nuestros aliados, no solamente nacionales, sino también internacionales. Pero en particular quiero destacar el agradecimiento a los 44 facilitadores y a los 44 relatores, a quienes agradecemos la dedicación, el compromiso, el haber sido guía y el tiempo que dedicaron a preparar cada sesión y la manera en que supieron conducir el día a día este esfuerzo tan inédito. Agradezco también con sentida admiración y respeto el liderazgo y compromiso de esos 4 coordinadores regionales, Marielisa Tribalmos, Fernando Lara, Danubia Alar y Caterín Caballero, por la extraordinaria coordinación del proceso en las respectivas regiones, por las innovaciones que desarrollaron y por ese espíritu de equipo que fue fundamental para conducir el proceso en su conjunto. Y sin duda alguna agradezco a 3 personas sin las cuales no hubiera sido posible lograr haber llegado a este punto. Me refiero a los doctores Stanley Muchet, al doctor Ricardo Córdoba y a Carlos Rodríguez, por guiar metodológicamente este proceso, diría yo, con 2 cosas muy importantes, con sabiduría y acierto, para que haya sido posible obtener resultados que se traducen hoy en más de 1.200 acuerdos regionales, producto del esfuerzo de ustedes, de todos los equipos humanos alrededor y en su conjunto de todos los que estamos en este proceso del Pacto Bicentenario. Pero el pacto no termina porque terminaron las comisiones regionales. Hemos puesto en sus manos la capacidad de construir el futuro. Ahora corresponde darle vida, porque esos acuerdos les pertenecen a cada uno de ustedes. Y los que quieren una buena política sabrán escuchar esos acuerdos y sabrán escuchar lo que dicen los panameños. Por ende, yo quiero cerrar este mensaje de gratitud invitándoles, exhortándolos, animándolos a fortalecer la política con más y mejor debate ciudadano y desde los consensos que acordaron. Los invito a hablar sobre estos acuerdos en la radio, en los gobiernos locales, con sus alcaldes y gobernadores, en sus comunidades, en las universidades, en los grupos cívicos, en las cooperativas, en fin, en los distintos espacios de la vida pública. Porque para que esa democracia participativa se sienta, trascienda el pacto y la hagamos viva, necesitamos ejercer esa ciudadanía que trascienda más allá del Pacto Bicentenario. Muchísimas gracias por estos breves minutos, pero muy sentidos minutos de todo el equipo del Pacto del Bicentenario. Les deseamos una extraordinaria jornada en el tiempo que queda por cerrar esa última fase de las comisiones regionales temáticas y nuevamente nuestra gratitud y agradecimiento por haberse sumado a este gran esfuerzo inédito de país. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todos, bendiciones. Igual, gracias. Muchas gracias, sí. Cuídense. Muchas gracias por la oportunidad. Cuídense todos. Gracias. Gracias a todos, fue una gran experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.